los vecinos están pintando, otros están barriendo, otros están arreglando, tratando de que esta zona que es la calle principal del distrito de Magdalena de acá, pues se vea bonito, limpio, pulcro. Eso demuestra la unión de los vecinos, que es importante para dar una buena imagen a los turistas nacionales e internacionales que nos visitan a Magdalena de Cao y al Complejo del Brujo. Con el apoyo de Minsetur, más el pueblo de Magdalena de Cao, pues hacen posible todo esto, ¿no? Tenemos en el pueblo de Magdalena de Cao artesanos que con sus manos trabajan en la madera. Tenemos tejedoras, madres, que todos los trabajos que realizan están plasmados en la iconografía de la cultura mochica, que se observa mucho en el Complejo Arqueológico del Brujo. El año 2000, finales del año 2004 y también del 2005, descubrimos una gran tumba. Y esa es la tumba de la señora de Cao, que dio la vuelta al mundo. Por primera vez encontrábamos la tumba de una mujer que había gobernado en el mundo precolombino.